Hola, bona tarda. Avui no direm com neix la marea ni el de les comarques de Tarragona. Solament recordarem, com sempre, que no hi ha ni banderes ni de partits polítics ni de sindicats. La marea són persones, persones que subscrivim els punts de la marea. Tampoc els repetirem. Qui el vulgui pot apropar-se a la taula i allí els trobarà. Però sí direm que la Marea de Catalunya i totes les altres plataformes a nivell estatal que integrem la coordinadora pel sistema públic de pensions seguirem mobilitzant-nos, ja que tot el que ens estan venent és fum i o bé uns bons pagats, amb la finalitat de que ens quedem tots a casa. Bé, això és una demostració de la poca gent que tenim avui, comparat als altres dies. La gent ha de saber que, tots aquests dies han estat venint, tot el que ens han estat venent era per aprovar els pressupostos de l'Estat. En definitiva, engrunes. Però ja sempre hi ha qui s'ho creu. Per això hem de seguir mobilitzant-nos. Això no vol dir que estiguem sempre al carrer. Doncs hi ha altres maneres de fer-ho. Fent actes explicatius, que per cert no tenim de propers, en els propers dies tenim Móra d'Ebre i Poboleda. No fa gaires dies, ne vam fer uns quants més. També es poden anar creant petits grups de pensionistes en els diferents pobles, per arribar a fer una bola molt més gran de la que tindríem de ser. Des d'aquí també us podem informar de la renta garantitzada de ciutadania, que molta gent gran no arriba als 564 euros. Per tant, tenen dret a sol·licitar-la. Totes aquestes informacions les trobareu a la taula. Això sí, que no serà fàcil, doncs el departament que ho ha de gestionar i està posant moltes traves. Però això no vol dir que no es tingui que gestionar. O sigui que qualsevol d'aquests temes els trobareu, que tal com us dic, a la taula. Ara, avui, hem invitat a que ens vinguin a fer una salutació diferents marees que no tinc notícies que hagin arribat, però bueno, si, quan vagin arribant ho faran. Tenim els companys de la plataforma de dependència per lo conveni digne, o sigui, la plataforma de dependència per un conveni digne, que és el tractament que han de tenir la gent gran que estan a les residències públiques o privades, sobretot privades. I després tenim també de Tarragona pensions dignes, que ens vindran a fer una salutació. Quan ja ve que hi ha poca gent, estava previst que si hi havia molta moguda pogués sortir en manifestació. Si esteu disposats ho podem fer, tenim l'autorització i si no ens podem quedar fins que s'acabi aquí la plaça. Com sempre tenim el material disponible a la taula i passarem amb una vidriola per anar cobrint despeses perquè si amb algú vol fer alguna aportació. Ara dono la paraula a la Victòria Muñiz de Pensions Dignes de Tarragona perquè ens faci una salutació. Hola, buenas tardes a todos. Gracias porque aunque somos pocos, somos muy importantes y todos necesarios. No solamente los pensionistas, sino también los futuros pensionistas que aún no estamos, pero que lo vamos a estar. Nuestros hijos, todos los que vienen detrás, lo tienen muy mal si no nos movilizamos. No tenemos que perder para nada el ánimo. Seamos los que seamos,
Nosotros en Tarragona llevamos ya meses manifestándonos, salimos todos los viernes a las 11 de la mañana en la Plaza Lafón. Lo vamos a seguir haciendo hasta que los gobiernos, este o futuros gobiernos, cambien de actitud y nos tengan en cuenta. Porque no nos regalan nada. Las pensiones son pagadas durante muchos años. Entonces nos tenemos que poner las pilas y sobre todo, no me quiero extender, mucho ánimo, no decaer y procurar seguir. Y si puede ser, cada semana. Tenemos que estar en la lucha, como hacen en el resto de España. Y gracias a ello nos estamos animando, gracias a Marea, que lo está movilizando muy bien. Y estamos con ellos y estamos con todos. No quiero molestar más, quiero dejar paso. Muchas gracias a todos por venir. Ara intervindrà la Tània Molina en nom de la plataforma de dependència per el conveni digne. Bona tarda a tothom, sóc la Tània i formo part de la plataforma de dependència per un conveni digne i lluitem per millorar les condicions generals en l'àmbit de la geriatria. Primer de tot, estem aquí donant suport a la lluita de la Marea Pensionista pel sistema públic de les pensions i dels seus drets constitucionals per una pensió digna, lluita a la que ens adherim plenament. Ara passaré a explicar breument qui som, on volem arribar i quina és la nostra lluita. Dependència per un conveni digne és una plataforma formada per un conjunt de treballadores i treballadors de diferents residències que volem denunciar les precàries condicions a les que estem sotmeses i que de retruc qui surt perjudicat són els avis que atenem. Ens vam unir per denunciar un conveni antiquat i precari que arrosseguem des de l'any 2012 i demanem la creació d'un conveni propi català com tenen el País Basc i Navarra, amb unes prestacions dignes i similars a la de les treballadores de residències públiques, que actualment disposen d'unes condicions ans llum de les que tenim nosaltres. Anem a posar uns quants exemples. A nivell de salari, un auxiliar de geriatria cobra 450 euros més en una residència pública que en una privada. Una fisioterapeuta, treballadora social, terapeuta ocupacional, guanyarien 800 euros més en una residència pública. I una infermera, uns 900 o 1.000 euros de diferència entre una pública i una privada, tot i realitzar la mateixa feina. Si parlem de torns de treball, parlem de que els auxiliars realitzen torns de fins a 9 dies seguits treballant i només lliurant un cap de setmana al mes. I així podríem seguir estona descrivint una i altra condició clarament discriminatòria pels treballadors i causa de greus prejudicis a l'atenció dels nostres avis. Un altre element clau a la nostra lluita són els nostres avis i àvies. La realitat és que l'any 2018 els avis podrien estar en unes condicions molt millors de les residències. Nosaltres denunciem ràtios de personal totalment antiquats i que no s'ajusten al grau de dependència actual de la nostra gent gran, ja que cada vegada arriben amb un grau de dependència més alt a les residències, però en canvi els ràtios fa anys que no s'actualitzen. Ningú hi pensa, però la treballadora d'una residència només disposa de 10 minuts per cada avi al matí, per despertar-lo, netejar, realitzar-li la higiene bàsica, portar-lo al lavabo, pentinar-lo i rentar-li les dents. És just que la nostra gent gran només disposi de 10 minuts per passar d'estar dormint plàcidament al llit a estar al menjador esperant a que serveixin l'esmorzar? Nosaltres creiem que no. El tercer pilar important de la causa és la reivindicació de la dona, ja que quin és el motiu d'aquestes males condicions laborals, ni més ni menys que cuidar avis, netejar, donar de menjar, etc., està considerat que és una feina de dones i, per tant, el conveni que reguli tot això és d'unes condicions molt baixes i això ha de canviar. Nosaltres tractem amb persones, no tractem amb objectes, ni barres de pa ni amb sabates, sinó amb persones. Actualment ja hem aconseguit el suport dels col·legis professionals de fisioterapeutes, d'infermeres de Barcelona, de terapeutes ocupacionals, de treballadores socials i de psicologia. A més del suport i les reunions amb altres moviments com són l'Hora Violeta de Reus i Marea Pensionista. Per tot això us demanem que doneu suport a la nostra plataforma. Ens podeu trobar a Facebook a la pàgina Dependència 2 punts per un conveni digne. Moltes gràcies per la vostra atenció. Bé, ara donarem pas al manifest que toca el dia d'avui. Tractant-se de transversalitat, primer comença una dona, una fèmina, i segueix un senyor.
euros. Buenas tardes. El que se quiera acercar un poco más se puede acercar, ¿eh? Es el mismo precio. Gracias. Este de hoy es el cuarto acto que convocamos en Reus desde el primero, que fue el pasado 22 de febrero. Por lo tanto, este de hoy es el cuarto manifiesto de la marea. En los manifiestos anteriores hemos compartido datos y explicado lo que viene ocurriendo con el sistema público de pensiones. En el último, analizamos el intento del gobierno de aplacar las protestas con unos parches puntuales que mejoran a los sectores de jubilados más postergados, como los de las pensiones más bajas o las de viudedad. Pero también explicamos que eso no cambia el fondo de nuestra preocupación, que es asegurar la vigencia y viabilidad del sistema público de pensiones y de los derechos de los mayores a una vida digna. Contamos que en 5 años dejaron sin fondos la hucha de las pensiones, pero que también en todo ese tiempo no hicieron nada, ni desde el gobierno ni desde el Pacto de Toledo, para garantizar el sistema público. Lo que sí hicieron fueron 2 reformas laborales en el 2011 y en el 2013 para retroceder en derechos y aumentar la precariedad de los trabajadores. Hemos demostrado con los datos, estadísticas y relatos de lo que ellos mismos dicen, que nos mienten y nos engañan, que no es que no haya dinero. La cuestión es cómo se distribuye el presupuesto. La previsión del gasto que se aprobó esta semana en el Parlamento para el año 2018 tiene un techo del 1,3%, mientras que la economía tiene prevista una subida del 2,7%. Esto sitúa el gasto público en el 41% del PIB. Comparativamente, el gasto público más bajo desde el año 2007. Y así, comprenderán, es imposible reducir la desigualdad. Pero hoy vamos a hablar de lo que ha sucedido en las últimas semanas, en los últimos días e incluso en las últimas horas. Porque cada día que pasa, los jubilados y los pensionados en lucha por nuestros derechos sociales y constitucionales, comprobamos que lo nuestro no es una excepción. Vemos que los recortes en sanidad y en educación, las medidas fiscales, la distribución del presupuesto, las reformas laborales o la ley Mordaza no son medidas aisladas. Forman parte de un sistema montado para favorecer a pocos y que, por el contrario, perjudica a las mayorías, y que para ello no dudan en aplicar mecanismos de control social, ya sea a través de los medios de comunicación o por leyes restrictivas de las libertades. Y eso, compañeras, compañeros, se traduce en un aumento de la desigualdad. Hace pocas horas, el director de Desarrollo Social de Cáritas, entidad no sospechosa de parcialidades políticas, indicaba que el 70% de los hogares en todo el estado no han recibido los beneficios de la mentada recuperación económica. Dieron números y estadísticas que demuestran cómo la sociedad es cada vez más desigual y cómo España está perdiendo la lucha contra la pobreza extrema. Dicen textualmente: la puerta del empleo sigue cerrada para muchos, el mercado no asegura unas condiciones dignas y además tener un empleo no es suficiente para salir de la pobreza. En palabras de Cáritas, la desigualdad se está enquistando. En las últimas horas conocíamos las sentencias judiciales sobre la trama Gürtel. Demuestran, como ya suponíamos, o como casi todos sabíamos, que la corrupción no es aislada ni es casual. Es estructural, forma parte del sistema. Por primera vez la justicia confirma que la caja B del partido en el gobierno existió desde 1989.
esa caja que se alimentaba con fondos pagados por empresarios a cambio de concederles obras públicas. Y también por vez primera se expresa judicialmente que no creen los testimonios que prestaron M. Rajoy y otros altos dirigentes cuando decían no recordar, no me consta o desconozco esos hechos que usted menciona. Simplificando toda la palabrería jurídica, lo que viene a decir la sentencia es que cuando negaban todo, estaban mintiendo. Y es de sentido común. ¿Cómo se puede formar parte e incluso dirigir una estructura que está atravesada durante años por corrupciones graves de millones de euros sin enterarse de nada? ¿De dónde pensaban que salían los sobres con dinero? ¿O las faraónicas campañas electorales? ¿De dónde salían los millones de euros de Bárcenas a cuentas suizas y las de ministros y funcionarios a paraísos fiscales? Querían hacernos creer que no se habían dado cuenta que no son algunas manzanas podridas, como decían, sino que es el cesto, la canasta, lo que está podrido. Y esto viene de lejos. Más de la mitad de los 14 ministros del gobierno de Aznar están imputados o con causas judiciales. Esta semana se les ha sumado un personaje importante del Partido Popular, el exministro Zaplana, detenido por varios delitos económicos cometidos durante sus diferentes cargos. Pero la lápida ha sido la sentencia de la trama Gürtel, donde se reparten más de 200 años de cárcel entre diversos imputados, entre ellos el propio Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular, Correa y otros dirigentes. Ya no hay espacio ni tiempo para que digan más mentiras o nos cuenten más promesas. Los jubilados no somos conformistas como ellos suponían. La mayoría, y me refiero a hombres y mujeres, hemos llegado hasta aquí con trabajo y esfuerzo, con lucha para sacar adelante una familia, para que tuvieran lo necesario para vivir con dignidad y para asegurarles un futuro mejor. Y muchos, muchos hemos luchado también para defender derechos y libertades, que son la base de la justicia y la convivencia en una sociedad democrática de la que se llenan la boca, pero que no practican. Sabemos que los causantes de todos estos problemas son los mismos, los que desde el poder o el parlamento toman medidas o hacen leyes que afectan nuestras vidas. Los votamos para que nos hagan la vida mejor, pero sus leyes solo se preocupan de las grandes empresas y las grandes fortunas. El resto somos los productores, como llamaban a los trabajadores durante la dictadura franquista. Los elegimos para gobernar garantizando el bien común, no para que se repartan cargos y prebendas o para que hagan de testaferros de los poderes económicos financieros. Mientras ellos hoy hacen cálculos electorales, nosotros los hacemos para ver cómo llegamos a fin de mes o cómo podemos ayudar a nuestros hijos o a nuestros nietos. A quienes hacen hoy cálculos electorales, les pedimos que no pierdan tiempo haciendo promesas que no cumplirán y que de antemano no vamos a creer. Y entiendan que no es la gente la que tiene que apoyarles a ustedes. Son ustedes, los políticos, los que tienen que apoyar a la gente, a los parados, a los jubilados, trabajadores precarios, viudas, dependientes, a las mujeres que reclaman igualdad, a los estudiantes. Por todo esto, amigos, amigas, los jubilados, los mayores, los viejos, como los quieran llamar, hemos dicho basta. En Barcelona, en Madrid, en Bilbao y en todos los pueblos y ciudades, hoy hemos vuelto a salir a las calles porque este es el único idioma que ellos entienden. Pero esta no es nuestra pelea, es la de todos. No dejemos que el 15M haya sido solamente una ilusión, un sueño o una esperanza. Es por eso que desde La Marea convocamos también a los jóvenes a movilizarse. Que recuerden ese viejo maravilloso que fue Stefan Hessel,
uno de los redactores de la Carta de los Derechos Humanos de la ONU en 1945, y que a sus 93 años escribió ese valiente y certero mensaje indignaos que alentó en el 2011 las movilizaciones del 15M. Nosotros, los mayores, no bajamos ni bajaremos la guardia. Aquí estamos y aquí estaremos mientras el cuerpo aguante. Pero necesitamos que los que vienen detrás, los jóvenes, defiendan su futuro y no deleguen su responsabilidad. No hay que callarse ni esconderse cuando están en juego derechos y libertades. Antes de concluir, quería recordar que Hessel decía en aquel librito, que tiene pocas páginas, pero son todas las frases para aprovecharlas, decía Hessel: tomad el relevo, indignaos, porque la peor actitud es la indiferencia. Si hoy os comportáis así, perdéis, uno de los componentes esenciales del ser humano, la facultad de indignarse y el compromiso que le sigue. Por último, al gobierno, a los que se preparan para hacerlo, a los que mandan aquí o desde Bruselas o Nueva York, les repetimos: en la calle nos tendrán hasta que escuchen y cumplan la voluntad popular, desde la unidad en la acción y con objetivos comunes. Ese es el camino. Y allí nos encontraremos, compañeras y compañeros, todas las veces que haga falta. Gracias. And the band. A ver, con la gente que está acá estem, no crec, oi, això d'anar canviant d'idiomes, no crec que sigui massa adient començar una manifestació, almenys que vosaltres ja estigueu disposats. O sigui que si esteu disposats a començar a caminar a Raval de Jesús avall, dieu. Sí? Doncs despengem la pancarta i comencem a caminar. Vinga. Porque no solamente va con los
pensionistas, los futuros y los jóvenes.